Renault presentó en Frankfurt al nuevo Twingo, el primer vehículo de serie que exhibe la nueva identidad de diseño de la marca. En el frontal se destacan por su tamaño y posición los faros antiniebla y las luces de posición redondas. En el capó el rombo se agrandó y está situado sobre un fondo negro. En el sector trasero se agregaron luces al portón trasero y las líneas generales se hicieron más suaves. A pesar de su tamaño, el nuevo Twingo ofrece un interior muy habitable, con 22 centímetros de espacio para las rodillas. Los asientos traseros están separados y se deslizan en forma independiente. El volumen del baúl varía entre los 230 y los 959 litros. La gama de motorización está compuesta por dos unidades nafteras y dos diésel. En el primer caso, con los propulsores 1.2 16 válvulas de 75 caballos y el 1.2 TCE de 100. Los diésel DSI de 75 caballos y el DSI de 85 completan la oferta. Estos últimos consiguen excelentes cifras de consumo, poco más de 3 litros cada 100 kilómetros, por lo que el nuevo Twingo puede recorrer 1000 kilómetros con un tanque. Numerosos son los niveles de equipamiento. Desde el inicial cuenta con funcionalidades Bluetooth y audio streaming con conectividad USB para reproductores digitales o smartphones. Opcionalmente, el sistema de sonido permite el uso de la navegación por GPS gracias a una aplicación desarrollada para el iPhone. Desde el lanzamiento original del Twingo en 1993, se vendieron más de 2.4 millones de unidades. La nueva generación iniciará su comercialización en Europa a principios de 2012. El Salón de Frankfurt 2011 también marcó la renovación para el Koleos, el primer crossover 4x4 de Renault en su historia. En el frontal, las entradas de aire a cada lado del rombo de la versión anterior dan lugar ahora a una parrilla cromada. La nueva imagen se completa con nuevas ópticas. En el lateral, los espejos exteriores incorporan intermitentes de tipo LED y los abultados pasos de rueda dan lugar a llantas de 17 o 18 pulgadas con nuevo diseño. El sector trasero se mantuvo inalterable. También se mantuvieron sus dimensiones compactas, 4 metros con 52 centímetros de largo y 1,85 de ancho. En el interior se renovaron materiales e instrumental. El volumen del baúl varía entre 450 y 1.380 litros. Para facilitar su carga cuenta con un portón de doble apertura. El nuevo Koleos puede estar propulsado por un motor naftero de 2.5 litros que desarrolla 170 caballos o por un diésel de 2 litros DSI con inyección directa Common Rail en versiones de 150 o 175 caballos. Estos últimos se incorporan a un sistema de recuperación de energía de desaceleración y logran un consumo de aproximadamente 6 litros cada 100 kilómetros. La transmisión puede ser manual o automática CVT, ambas de 6 marchas, y la tracción simple o 4x4. La tracción integral continúa siendo uno de sus atributos principales. La repartición del torque entre los trenes delanteros y traseros se realiza automáticamente en función de la adherencia. En condiciones normales, el torque es transmitido únicamente a las ruedas delanteras. En caso de pérdida de adherencia, una parte del torque es trasladado al eje trasero. En condiciones extremas, el torque se reparte en partes iguales para cada uno de los trenes. Esta distribución se asegura mediante un acoplador electrónico y es administrada por el sistema All Mode 4x4i, desarrollado por Nissan para la X-Trail. Sobre superficies de menor adherencia como la nieve, el barro, la tierra o la arena, el conductor tiene la posibilidad de activar el modo 4x4 en forma manual, mediante un comando ubicado en la consola central. En cuanto a la seguridad, el Koleos incorpora el control electrónico de estabilidad, al ABS con repartidor electrónico y asistencia a frenado de emergencia y los 6 airbags. En el caso de contar con la tracción integral, se agregan los asistentes para el arranque en subida y el control de velocidad en bajadas. Además, fue calificado con 5 estrellas por parte del Euro NCAP. En el equipamiento de confort se destacan el climatizador Bizona, el sistema de sonido Premium Bose, llave inteligente con botón de encendido, freno de estacionamiento electrónico, sensores de luz y de lluvia, GPS Carminat TomTom con joystick y techo solar panorámico, entre otros. Luego de los concept de Sir, el deportivo que inició una nueva era, del crossover Captur, de espíritu aventurero, y del Spass, pensado para la familia,
Renault presentó en el Salón de Frankfurt 2011 al Frenzy, el prototipo que representa la cuarta etapa de la estrategia de diseño de la marca del rombo, basada en el ciclo de vida. Este nuevo concept fue realizado por el equipo que lidera Lorenz Vandenacker y es un vehículo para uso comercial o particular, con algo del concepto equivalente del Kangoo, pero con líneas más estilizadas y futuristas. Tiene una longitud de 4 metros y una puerta deslizante que incorpora una gran pantalla de 37 pulgadas. El resto de las puertas son de bisagras, pero la trasera izquierda tiene apertura inversa. El asiento trasero es de una sola pieza y se integra con el piso, mientras que el del acompañante puede replegarse hacia adelante para liberar espacio y lograr un volumen de carga máximo de 2.250 litros. El Renault Frenzy está propulsado por una motorización 100% eléctrica de 60 caballos que ya está presente en el Kangoo ZE, cuya comercialización se iniciará en Europa en los próximos días. La energía se almacena en baterías de iones de litio, mientras que la toma para la carga se encuentra debajo del rombo en la parte delantera y es idéntica a la del Soul Preview. Además, Renault trabajó con el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica, IRCAM, para obtener una personalización sonora del vehículo y contribuir a la seguridad. En cuanto al equipamiento, se destaca la nueva tableta BlackBerry Playbook de 7 pulgadas, conectada al panel de instrumentos para materializar la idea de oficina móvil o para controlar el contenido de la pantalla exterior. El Salón de Frankfurt sirvió también para presentar dos nuevos motores de la familia Renault Energy, el naftero TCE-115 y el diésel DCI-110. El primero, de 4 cilindros, 1.2 litros, con turbo e inyección directa, entrega 100 caballos por litro, una relación inédita para un propulsor de esa cilindrada. Además, por su característica modular, dará lugar en un futuro a una versión de 3 cilindros de 900 centímetros cúbicos con 90 caballos. El otro estreno, el diésel DCI-110, desarrolla una potencia de 110 caballos con un consumo de aproximadamente 4 litros cada 100 kilómetros. La familia de motores Energy comparten una filosofía en común: la reducción drástica del consumo de combustible, de las emisiones de dióxido de carbono y del costo de utilización. Utilizan soluciones extraídas de la experiencia lograda con la exitosa participación en la Fórmula 1 y tecnologías como el sistema Stop and Start con recuperación de energía de desaceleración. Renault se comprometió a reducir su huella de carbono en el mundo en un 10% de aquí a 2013 y un 10% adicional entre 2013 y 2016. Es por ello que, además del trabajo realizado en los vehículos térmicos convencionales, ya ofrece una gama completa de vehículos 100% eléctricos. El Kangoo ZE y Kangoo Maxi ZE, en versiones de 2 o 5 plazas, inician su comercialización en los próximos días. El Fluence ZE estará disponible en noviembre y el Twizy en diciembre. No estarán solos, ya que para mediados de 2012 se espera al Zoe.